Bueno, compañeros, es un honor estar con ustedes, damas y caballeros. Mi nombre es Teófilo Nava, vengo desde Culiacán. Tomé el vuelo porque me invitaron a hablarles de un tema muy interesante, un tema que me apasiona mucho y tengo unos 8 años investigando, desmenuzando y haciendo libros y conferencias y cursos de todo este tema, ¿no? Que en el primera instancia para mí fue un mundo nuevo cuando a mis 20 años, 21, pude recibir 3 millones de pesos a partir de un programa del gobierno federal. Si me preguntan cómo lo hice, quién sabe, si me preguntan cómo lo logré, hacer toda la tramitología, hacer el proyecto de inversión, la corrida financiera, constituir la persona moral, hacer las análisis de costos, proyecciones, armar un equipo de trabajo, empezar, pues bueno, la verdad que Dios es muy grande y me ayudó mucho y por eso lo pude lograr. Y en ese estado, en Sinaloa, en esa ocasión, en el 2013, fuimos la empresa que mejor calificación tuvo. Y pues éramos una empresa de cero, que constituimos el mismo año sin dinero prácticamente y a través de la lectura de las reglas de operación de los programas pudimos acceder a estos fondos que tiene el gobierno de la República. Y mucha gente no tiene idea, por ejemplo, levante la mano quien ya ha solicitado un apoyo del gobierno federal, levante su mano sin vergüenza. Miren, volteen, levante la mano bien. Hay varias personas aquí. Levante la mano quien no tiene idea de los apoyos federales. Levántela bien. Volteen a sus lados. Así están las cosas, chicos. Sale. Y hay múltiples razones por las cuales no tenemos el conocimiento pleno de los apoyos federales. Aquí en esta sala, pues estamos principalmente emprendedores y empresarios, ¿verdad? Que representamos a sector privado, a sector público, madres de familia, etcétera, etcétera. Y todo con un enfoque muy sustentable y ecológico que cuadra perfectamente con los apoyos de gobierno federal, porque los apoyos de gobierno federal, déjenme decirles, que tienen un objetivo en concreto, es mejorar la competitividad, la generación de empleo y en general el bienestar de todos los mexicanos. Y esto viene desde el artículo número 25 de la Constitución, el artículo número 25 de la Constitución, donde se plasman ahí las bases de todos los programas que apoyan al sector privado y al sector social, pues ahí podemos ver toda la información sobre esto, ¿no? Pero en este artículo número 25 de la Constitución me llama mucho la atención que dice que el Estado, o sea, el gobierno de la República, velará por el desarrollo de la economía, la generación de empleos y sobre todo el resguardo del valor de la moneda nacional, o sea, el peso mexicano. Y esto es para mí algo muy interesante y se dedica una cantidad importante de presupuesto anualmente que ha oscilado entre los 200 mil y los 500 mil millones de pesos anualmente. Para que se den una idea, es una suma muy importante, 500 mil millones de pesos ha sido a lo mejor una octava parte del presupuesto de ingresos de la Federación en algunas ocasiones, que se dedican al 100% al sector privado, al emprendimiento. Y todos los que estamos aquí interesados en programas para empresas sociales, para llevar el agua a comunidades, para llevar la capacitación a comunidades, para emprender negocios sustentables, para hacer innovación que nos permita hacer nuestros modelos de negocio más sustentables y amigables con el medio ambiente. Esos programas que vamos a ver en unos momentos más son esenciales, porque los montos van desde 100 mil pesos hasta 20 millones. Anteriormente había otros programas que te apoyan con 40 millones y 30, ¿verdad? Pero ahorita hay de 20 millones, el máximo. Y también se puede acceder a ellos como persona física y como persona moral. Así que si ustedes no han constituido una persona moral, lo cual es esencial en el mundo de las empresas, no se preocupen, también hay forma de que lo puedan hacer como personas físicas. Bueno, el gobierno de la República, compañeros, tiene ciertas necesidades, ¿ok? Tiene ciertos problemas sociales. Como podemos ver, si me apoyan viendo aquí en las pantallas, tenemos desigualdad de género, económica, tenemos desempleo, tenemos inseguridad, tenemos la seguridad nacional, que es a macro escala, tenemos problemas de salud, áreas de oportunidad, tenemos problemas de sustentabilidad en el medio ambiente. Y todos estos problemas sociales que constituyen los problemas de todos los que estamos aquí sentados y que me acompañan el día de hoy, tienen un presupuesto asignado para atenderse. Este presupuesto que va desde los 200 mil hasta los 500 mil millones de pesos a lo largo de los años, y eso es de manera anual, todos estos programas tienen como objetivo apoyar al cumplimiento de acciones que permitan mejorar las condiciones de empleo, de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros le apoyamos al gobierno
para que gobierno pueda cumplir en realidad para lo que fue constituido. Como emprendedor social, como sector privado, como sector público, ¿cómo le ayudo a mi gobierno, yo, con un proyecto, ya sea de negocios o un proyecto social? ¿Cómo le apoyo a gobierno para que él pueda cumplir sus objetivos que nos beneficien a todos? Esa es la verdadera pregunta para poder acceder a los apoyos del gobierno federal, ya que si tú tienes una solución a un problema, la traduces en un proyecto de inversión con un nivel de cuantificación, con un aspecto cualitativo que permita demostrarle al gobierno mediante un documento que lo que tú propones tiene pies y cabeza y tiene un impacto tangible y medible sobre todo. ¿Ok? Mucha gente me ha dicho, oye Teo, ¿cómo le puedo hacer para obtener un apoyo de gobierno? Es que ocupo 10 millones de pesos para un proyecto nuevo. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes que leer reglas de operación, tienes que ver qué programa se adecua a lo que tú necesitas, cuánto dinero le puedes invertir a tu proyecto y sobre todo, ¿qué estás dispuesto a hacer para ayudar al gobierno a cumplir sus objetivos? Porque esa es la única manera en la que vas a poder justificar que el gobierno federal te otorgue apoyos de 100 mil hasta 40 millones de pesos. Ahora, todos los programas federales, compañeros, que hay alrededor de 200 en este ejercicio actual, tienen objetivos específicos. Cada programa tiene su propio objetivo. Cada programa tiene una población determinada, o sea que no hay un programa que apoye a todos. Hay un programa para cada necesidad en específico. Tienen reglas de operación y lineamientos que se descargan de la página de diputados.gob.mx o les ponen reglas de operación, SADER, Enter, y les va a dar el PDF con la documentación donde vienen todos los lineamientos y todo lo que ustedes necesitan saber para poder acceder a este recurso. Y por último, tienen indicadores de impacto. Esos indicadores de impacto son los que tienen que encargarse ustedes de poder sumar para que este programa, a través de haber apoyado a uno de sus proyectos, pueda decir, ¿sabes qué? A mi rendición de cuentas tuve tanto impacto en la sociedad, generación de empleos principalmente. ¿Saben por qué? Porque la generación de empleos es el principal motor de crecimiento económico y social en las naciones, porque de ahí viene el presupuesto para hacer cultura, el presupuesto para hacer sustentabilidad, innovación, el dinero, porque sin dinero no se mueven los negocios, ¿verdad? O los movimientos, ¿o sí? Sin dinero no se mueven las organizaciones, compañeros. Muy buenas causas, muy buenas ideas, muy buenos sentimientos, muy buenas personas. Pero sin dinero, ¿dónde vamos a llegar? A ningún lado. Ocupamos el dinero junto con todo lo anterior, que yo sé que lo tienen porque se ve que son personas increíblemente valiosas todas las que están aquí. Pero ocupamos ese dinero. ¿Y cómo vamos a llegar a ese dinero, compañeros y compañeras? Resolviendo problemas para el gobierno de la República, ¿ok? Todos estos programas. Levante la mano quien en su vida ha hecho un proyecto de inversión, que lo ha redactado, no que lo ha comprado. Levante la mano, por favor, quien ha hecho un proyecto. Volteen a los lados. 23 personas de 120 que están aquí. Sale. ¿Por qué es importante hacer un proyecto de inversión? Porque planifica una serie de actividades en determinado lapso de tiempo, que es finito, porque tiene un inicio y tiene un final, y es cuantitativo. Y esto que le llamamos proyecto de inversión es la puerta para acceder a los recursos del gobierno, porque en todos lados te piden un proyecto de inversión. Y si no tienes el proyecto de inversión y no sabes cómo hacerlo, se te van cerrando todas las puertas. No es fácil. No es como llevar tu credencial de elector y decir, ocupo 3 millones de pesos para mi proyecto. Porque eres sector privado. ¿Por qué te va a estar regalando dinero el gobierno federal para que te lo lleves a tus bolsillos a través de capital si no le estás entregando nada en retribución a la sociedad? Porque todo este dinero viene de los impuestos y de toda la riqueza que se genera por la explotación de los recursos naturales mexicanos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le ayudo a resolver problemas al gobierno? Primero que todo, cuando yo estaba estudiando matemáticas, me dijo el profesor, una de las lecciones más importantes que he tenido en mi vida, nos puso un problema de matemáticas en primer año, primer semestre, y nadie pudimos, ni juntos, ni con el celular, ni sin el celular, ni la computadora, resolverlo entre 26 que habíamos en la Facultad de Matemáticas. Y nos dijo, ¿saben por qué? Ustedes no pueden resolver el problema, porque no entienden el problema. Y para poder resolver un problema, primero lo tienes que entender. Primero tienes el problema para poder entregar una solución. Ahora, hay tres tipos de apoyos, compañeros. ¿Sale? Aquí quiero que se vayan
hilando cabos, ¿ok? Vayan direccionándose, anoten en el celular, o tómenle foto, o graben voz, o lo que sea. Hay tres tipos. Apoyos sociales, que son para las personas como las jefas de familia, personas de la tercera edad, los estudiantes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Son programas de 5,000 pesos del programa de forestación, etcétera, etcétera. Son pequeños, pero son para personas que están por debajo de la línea del bienestar. En medio tenemos apoyos para el sector privado, que es para los que queremos hacer dinero resolviendo problemas para gobierno. ¿Sale? Y por último tenemos los apoyos para sector público, que son aquellos para organismos públicos centralizados y descentralizados, municipios, y todas las entidades gubernamentales, ¿ok? Pueden acceder o no a programas sujetos a reglas de operación en el gasto programable del presupuesto de la federación. Ahora, voy a enlistarles aquí, y si le van a tomar una foto a la presentación, esta quiero que sea, porque quiero que se vayan con la información de cuáles son las secretarías y las dependencias de gobierno que entregan estos recursos para que ustedes puedan investigarlas, si tienen la fuerza de voluntad suficiente. Y voy a irme por una, porque se ríen. Me equivoqué de panel, lo que pensé que venía uno de emprendedores aquí donde quieren hacer negocio y sustentabilidad. Bueno, ahorita me voy a ir una por una explicándolos, ¿sale? Para que más o menos en 25 minutos pues no podemos hacer tanto, ¿verdad? Pero quiero que vayan dándose una idea para que ya digan ustedes, yo, fulanito, fulanita de tal, ya tengo un programa, una secretaría, donde voy a enfocar toda mi energía, todo mi chi, todo mi prana, y voy a enfocarme en hacer un proyecto, una solicitud para poder acceder a un recurso, porque estoy harto de que todos los años se regrese dinero a la Tesorería de la Federación, porque hay muchos programas, que ustedes no lo crean, hay muchos programas que se quedan desiertos. O sea, desiertos quiere decir que la cantidad suficiente de solicitudes no fue lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades presupuestarias del programa. O sea, se quedó dinero pendiente porque la gente no lo solicitó. ¿Sale? Y eso es una lástima. Quedan 5 minutos, así que voy a ir bien rápido. ¿Ok? Primero tenemos a SADER, que es para todo tipo de proyectos de campo, agricultura, ganadería, pesca, acuicultura. Son proyectos de producción, sector primario, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Economía, a través de diferentes fideicomisos para industrias de software. Ya bien, teníamos el INADEM, pero pues ahorita ya va de salida. Vamos a ver con qué nueva dependencia nos llegan para poder acceder a la variedad más amplia de recursos, porque aquí en Secretaría de Economía hay recursos para casi todo tipo de empresas, aunque el presupuesto me gustaría que fuera mayor porque ha sido muy reducido los últimos 5 años. Secretaría del Bienestar para apoyos sociales, todo tipo de apoyos sociales para personas que están por debajo de la línea del bienestar, ¿ok? Si ganan 3 millones de pesos al año, no pidan por favor la pensión de los 80 y más, ¿ok? No se pasen de listos, denle oportunidad a alguien más. Ahora tenemos el Instituto Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el INPI, que tiene todo tipo de apoyos que ustedes ni se imaginan para conceptos que ni siquiera podría haber concebido yo en un inicio, desde cómo sacar de la cárcel a un indígena que fue sentenciado por haber incurrido en algún uso y costumbre de su pueblo que se contraponía con las leyes federales, 250 mil pesos para pagos de representación legal, hasta proyectos productivos, perdón, era para despertarlos, para proyectos productivos, y la ventaja del INPI es que como son de calidad de originarios, estas personas tienen la oportunidad de presentar muy pocos documentos para poder llegar a la solicitud. Tenemos la Secretaría de Cultura para todo tipo de proyectos culturales, principalmente de institutos de cultura, el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, científico. Así que aquí, con así, tenemos varios programas. Ahorita acaba de cerrar el PENTA. Bueno, va a cerrar en estos días el PENTA, apoyos para personas físicas y morales. Tenemos al INAES, Instituto Nacional de la Economía Social, que apoya proyectos productivos, principalmente de mujeres. Mujeres, pónganse las pilas, anoten INAES. Métanse a la página y sean las reglas de operación. Son apoyos para grupos de mujeres, 40, 80 mil pesos, hasta montos de 1.9 millones. Semarnat, tenemos Semarnat por último, Comisión Nacional Forestal y Programa de Conservación y Desarrollo Sustentable, que son para proyectos productivos en zonas naturales protegidas, áreas naturales protegidas y del bosque. Ok. Principales conceptos de apoyos, me avisan cuando tengo un minuto. Principales conceptos de apoyos: maquinaria, equipamiento, investigación, capacitaciones, certificaciones, licencias y software y capital de trabajo. O sea, ¿les hace falta algo más, compañeros?
Con esto se puede empezar una empresa. Así empecé yo. Así empecé yo. Y bueno, he visto cómo empresas se llevan 20 millones, con proyectos estratégicos se llevan 250 millones, personas que se llevan 100 mil pesos para iniciar un negocio. Y bueno, todo depende de qué tanta energía le pongamos cada uno de nosotros a todas las solicitudes que hagamos, ¿ok? Bueno, para terminar ya, me voy a pasar poquito. Quiero decirles los pasos para obtener un recurso del gobierno federal, ¿ok? Número uno, leer las reglas de operación, compañeros. El número dos es, nunca olvide la regla número uno. Sale. Llenar anexos y formatos, número dos. Número tres, verificar cumplimiento de objetivos, compañeros. Cumplimiento de objetivos para que no pasemos una vergüenza cuando lleguemos nuestra solicitud donde no es. Cuatro, presentar solicitud en ventanilla. Cinco, pasar evaluación. Y seis, firmar el convenio donde ya recibiste el apoyo y proceder a cobrar tu cheque o tu transferencia electrónica. Compañeros, ha sido muy poco el tiempo. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias.